a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de y Moba. Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Ya estamos aquí en un nuevo vídeo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? En el día de hoy, aparte de ver una partida de fondo, ¿vale? Esta partida es una partida que se perdió porque no estaba grabando yo, no estaba comentando. Pero la gente quería verla y sugirieron que la subiera pese a ser una repetición, así que disfrutarla de fondo. Pero vamos a aprovechar este vídeo para hablar. ¿Hablar de qué? Vale, como ya sabéis, Montún lanzó hace unos pocos días un vídeo promocional sobre las cosas que nos piensa traer en 2022. Muchas promesas como siempre, pero veremos en qué acaba. ¿Qué es lo que dice ese vídeo? Ese vídeo habla de arreglar, aparte de los rewards, del sistema de emblemas, Vexana, Faramis, Hanabi, sobre todo eh, de poner inteligencia artificial en el juego, ¿vale? Bla bla bla, y arreglar, eh, en resumen, arreglar el emparejamiento, ¿vale? Eh, también añadir un nuevo sistema por el que tú puedas esquipear partidas, o sea, salirte de la partida si no te conviene eh, en la fase del draft pick, ¿vale? Si ves que, por ejemplo, no puedes jugar el rol que tú deseas. Vale, estas son muchas cosas, pero ¿realmente vosotros pensáis que esto va a arreglar los actuales problemas del juego? Yo sinceramente pienso que no. Sobre todo el tema del emparejamiento. ¿Por qué razón? Por la simple razón de que si tú en un mismo lobby de búsqueda tienes jugadores con un KDA muy diferente, con un win rate muy diferente, siempre el emparejamiento va a ser muy malo. ¿Por qué sucede esto? Por varias razones. Una de ellas es que el sistema de eh, liga clasificatoria no está bien hecho. Otra es la barra de punto de ascenso y punto de protección. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que en ligas altas, sobre todo, se juntan tanto buenos jugadores como malos jugadores. Y esto es debido a los puntos extra de ascenso, puntos extra de protección y los carritos, ya que el juego en pareja... A, eh, para hacer un balance a los buenos jugadores con los malos jugadores. ¿Qué sería lo idóneo? Que en el mismo lobby, en el mismo lobby hubiera jugadores de características similares. ¿Cómo podemos conseguir esto? Haciendo que las ligas sean estructuradas. Eh, por lo tanto, los mejores jugadores estarían arriba, los intermedios en el medio y los malos jugadores estarían abajo. Entonces, esto simplemente regularía... Eh, lo que sería el emparejamiento. No haría falta ni inteligencia artificial. Eh, ni, ni nada eh, sobrehumano, ¿no? Simplemente haciendo una regulación del de sistema de ligas. Eh, cada cual estaría en el sitio que le corresponde. Entonces, eh, Tendríamos emparejamientos mucho más justos. No habría que emparejar un jugador con un KDA de 1 o 2 con uno de 7. O una persona que tiene un 40% de win rate, enfrentarse a alguien que tiene un 80%, o estar ambos en el mismo equipo. Vale, ¿cómo podemos conseguir esto? ellos eh, no han dado detalles oficiales, pero eh, han lanzado vídeos promocional. Pero yo sí tengo aquí preparada una serie de medidas de lo que debería de ser y os, os garantizo, luego esto lo dejaré en los comentarios del vídeo, en la descripción para que lo leáis, si alguno quiere hacer uso de, hoyo, de ello también. Pero esto es eh, una idea, una sugerencia que arreglaría definitivamente ese y otros problemas del juego. Así que vamos a empezar punto por punto. Punto número 1. El sistema de clasificatoria. Elimar, eliminar la doble barra de punto de ascenso y punto de protección. Esta es una de las cosas que acabamos de comentar. Vale. Unificar ambos en una sola barra que al llegar al 50% otorgaría un punto de protección que sería utilizado automáticamente al perder una partida con el posterior reinicio de dicha barra. Solo los jugadores que alcanzaran el 100% sin perder ninguna partida obtendrían un punto de ascenso. Además... Del posterior punto de protección Esto generaría que los jugadores de un perfil bajo No lleguen a las ligas superiores Gracias a los puntos de ascenso gratis Creando mejor balance e igualdad Entre los enfrentamientos de las respectivas ligas Vale, esto sonará a algunos, ¿no? Porque esto es como está en Wild Rift eh, Esto no es para hacer eh, publicidad de Wild Rift Ni para decir que es mejor ni nada Pero funciona de 10 Y esto sería una de las soluciones, ¿vale? Uno de los puntos Porque... Como ya hemos he explicado antes, gracias a los puntos extra de subida y los puntos de protección, eh, hay jugadores que ascienden demasiado, suben a puestos que no les corresponde y es cuando se desbalancea el emparejamiento. Porque nos encontramos, como por ejemplo esta temporada, sin ir más lejos, yo hoy he jugado una clasificatoria y eh, he revisado todos los perfiles y eh, tenía en mi equipo eh, una persona con 5000 puntos de mítico la temporada pasada. Eh, juntado con una persona con 2.000 partidas, otra con un 40% de win rate, o sea, todo eh, muy ambiguo, o sea, no puede existir un emparejamiento así, y por mucho que pongan inteligencia artificial, eh, no va a solucionar este problema, porque los malos van a seguir subiendo y se van a me seguir mezclando con los buenos, con lo que es imposible tener un emparejamiento justo y equilibrado, ¿vale? Esto es como si, por ejemplo, en un partido de primera división de fútbol, tú coges y quitas cinco jugadores de cada equipo y le pones eh, a cada uno tres jugadores amateur, un niño y un abuelo. ¿Cómo sería el partido? Pues un desastre. Pues esto es. Eh, la representación de lo que es ahora mismo las clasificatorias en Mobile Legends. ¿vale? Vamos a pasar al siguiente punto: Reparto justo de puntos entre los jugadores del equipo ganador y vencedor. ¿Vale? Esto es otra cosa importante. Los puntos del equipo ganador serán repartidos entre sus jugadores en función de la participación de cada jugador, obteniendo el MVP mayor cantidad de puntos que el resto. Por ejemplo, MVP 12 puntos, el resto 8, 6, 4. Asimismo, otorgando uno o ningún punto al peor jugador del equipo vencedor. Por ejemplo, un bronce 3.0. ¿Vale? O incluso ningún punto. Esto quiere decir que. Eh, también, esto también es una manera de regularlo, ¿vale? De regular las ligas. Que los mejores jugadores ganen más puntos y los jugadores que sean carreados o que no aportan nada en el equipo ganen menos puntos y no asciendan al mismo ritmo que los buenos jugadores, ¿vale? Asimismo, con los jugadores del equipo perdedor que perderían más o menos puntos en función de su participación. Por ejemplo, el MVP del equipo perdedor perdería uno o dos puntos. Esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Que. Eh, al equipo perdedor no se le quiten a todo el mundo los mismos puntos. Si hay una persona que se la ha estado currando y ha estado luchando al final y ha, sido, ha demostrado que es un buen jugador, que no se le quiten puntos o que se le quite la mínima cantidad de puntos. No puede ser que en el equipo perdedor eh, pierda la misma cantidad de puntos un jugador que lo ha dado todo a un jugador que no ha hecho absolutamente nada. ¿Vale? Esto generaría que, pese a las victorias o derrotas, los jugadores sigan avanzando hacia las ligas superiores y que los peores jugadores tengan más difícil ascender, no obteniendo, no obteniendo las mismas ganancias que sus compañeros de equipo, lo cual resulta injusto. De aquí la situación de encontrar en ligas superiores jugadores con 80 o 90% de win rate jugando con jugadores con 40 o 50% de win rate lo cual haría un emparejamiento más justo entre los jugadores de diversas ligas enfrentándose entre ellos a rivales con estadísticas similares vale yo creo que esto es algo bastante razonable vamos a seguir también eh, aquí hay un punto que he incluido que es eh, la posible promoción para ascender de liga llegado al punto máximo de las respectivas ligas los jugadores disputarían una promoción para ascender de categoría siendo más difícil dependiendo del rango por ejemplo de Gran Maestro a Épico, una victoria en tres intentos. De Épico a Leyenda, tres victorias en cinco intentos. De Leyenda a Mítico, cuatro victorias en cinco intentos. De Mítico a Gloria a Mítica, cinco victorias en cinco intentos. Vale, con todos estos puntos, lo que sería sería. Eh, regular el sistema de ligas ¿vale? y que los buenos jugadores asciendan y que los malos jugadores no asciendan o asciendan más despacio, por supuesto, hay, hay, esto hay gente que no le gustará, dirá, es que entonces yo no subí a Gloria Mítica, pues si tú no eres bueno, no tienes que subir a Gloria Mítica, cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde, y esa es la manera de tener un emparejamiento equilibrado que los buenos jugadores estén en Mítico que los jugadores mmm, buenos estén en Leyenda, que los jugadores normales estén en Épico, que los jugadores que no son buenos o principiantes estén en ligas inferiores entonces habría un emparejamiento justo y equitativo vamos a pasar a otro de los puntos vale esto es uno de los puntos para acabar eh, que he pensado para acabar un poquito con el mal ambiente del juego trolls afk etcétera los puntos de crédito modificar la puntuación y recompensas el actual sistema de puntos está mal diseñado y no cumple con su función ya que los jugadores pueden seguir jugando pese a las infracciones y las recompensas no son suficientes como para motivar a los jugadores. La reforma sería la siguiente. Solo los jugadores que tienen el 100% de los puntos pueden acceder al modo clasificatoria. Solo los jugadores que, ter al terminar la temporada sin haber cometido ninguna infracción, accederán a la recompensa final, la cual se cambiará por algo mejor. ¿Vale? Las recompensas de ahora del máximo de puntos, no sé si es eh, un emote temporal, o sea, una basura. ¿Vale? Pero se cambiaría, por ejemplo, una skin, una tarjeta para desbloquear un héroe gratuitamente, un marco o un emote exclusivo. Por ejemplo, como hicieron con lo de Silvana, que si conseguías los 10 puntos te daban la skin. Pero no hacerlo así, porque si no la gente consigue la skin y ya pasa de todo, vuelve a las mismas esto eh, sería hacerlo a final de temporada entonces obligaría a los jugadores a eh, mantener durante toda la temporada una actitud decente ¿no? Vale con esto se garantizaría un ambiente más limpio y competitivo en el modo clasificatoria, asimismo con una mejor recompensa libre de infracciones se motivaría a muchos jugadores para moderar su comportamiento y lenguaje si estos quieren obtener la recompensa sin infracciones a final de temporada. Vamos a pasar al siguiente punto las penalizaciones. Endurecer las penalizaciones, ¿vale? No es como alguien decía, eh, banear a la gente que quede bronce, ¿vale? El ambiente del juego está cada vez más deteriorado, ya que las penalizaciones aplicadas son insuficientes e inútiles. Se penaliza con dos horas de silencio en el chat a los jugadores que reiteran el uso de palabras malsonantes. Esto sería sustituido por dos horas sin poder acceder a los modos clásica y clasificatoria. Los jugadores que cometan afecciones como AFK, FIT, conducta negativa, además de la pérdida de puntos de crédito, recibirán también penalizaciones de tiempo para acceder a los modos clásica o clasificatoria, multiplicando estas con la reiteración de las infracciones. Por ejemplo, eh, al primer strike, un ban de 2 minutos, eh, a la siguiente, un ban de 5 minutos, a la siguiente, un ban de 15 minutos, a la siguiente, un ban de 30 minutos, a la siguiente, un ban de 2 horas, y así sucesivamente. ¿Vale? Esto sería interesante, ¿no? Porque la gente ya se lo pensaría un poco más antes de hacer las cosas. Porque con el sistema de puntos actual, aunque te metan una penalización, puedes seguir jugando, puedes recuperar los puntos muy fácil. Con lo que esto no sirve para nada. Esto simplemente sirve para la gente que se queda cuatro veces AFK seguida, que no pueda participar en los modos, ¿vale? Pero hay problemas más grandes que los AFK, ¿vale? Y eh, vamos a pasar a uno de los. al último punto que tengo aquí. Esto podría ser muy largo, podría seguir desarrollándolo. Pero bueno, vamos a ver el siguiente punto. Sistema de búsqueda y emparejamiento. Los jugadores elegirán sus roles a jugar por preferencia. Y al entrar a la partida, el juego les asignará su posición en función de sus preferencias y de su perfil como jugador. Esto evitaría. El que en una misma partida haya jugadores con los mismos roles prioritarios y que cada jugador pueda elegir lo que jugar de acuerdo con su perfil y sus preferencias, habiendo un mejor balance entre los equipos y emparejamiento. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que puedes elegir los tres héroes que quieres jugar para que lo vean los demás. ¿Para qué ha servido esto? Para que los tres, Para que la gente ponga sus tres peores héroes o los héroes más troll para hacer la gracia. Entonces, como están otros juegos, lo ideal sería que tú, en vez de eso, pudieras eh, ordenar los roles que tú quieras jugar. Y luego el juego, ya que dicen que van a poner inteligencia artificial, pues que empareje a la gente, aparte de eh, en función de su KDA y su liga, que los empareje en función de su rol prioritario. Siempre y cuando eh, el juego pudiera eh, comprobar el perfil del jugador, como pasa en otros juegos. ¿Vale? No vamos a nombrarlo todo el rato. Eh, que por ejemplo tú no digas eh, eres main tank por ejemplo y pones de rol prioritario el jungla pues no el juego te asignaría por ejemplo el main tank de no haber otra opción vale sería una manera también de que eh, balancear aún más las partidas vale eh, y ya os digo, todo esto es eh, lo que yo he estado redactando y pienso que podría ser muy interesante y mucho más eficaz que lo que están proponiendo a ellos para arreglar el tema del emparejamiento y muchos otros. Como ya os digo, esto lo dejaré en la descripción del vídeo, lo dejaré en los comentarios también para el que lo quiera eh, leer o ojear o hacer uso de ello. Sería muy interesante. Por supuesto, yo lo único que puedo hacer es eh, hablar de ello aquí, enseñároslo a vosotros y ya está. Yo pese a ser eh, col, no tengo ningún tipo de poder, ni autoridad, ni manera de hacer llegar esto a ellos. Vale, eh, los únicos que tenéis el poder de cambiar las cosas sois vosotros, la gente. Vale, al igual que se les hizo eh, hacer marcha atrás con lo de la skin de Estes de la M3. Vale, eh, todo esto surge, eh, ya os digo, por el vídeo que publicaron en la cuenta oficial. Eh, en el que el vídeo, al final que yo lo he comentado, eh, dice que estarán encantados de escuchar las sugerencias que tengamos que hacer. Yo he escrito y dos días pasados no he recibido una respuesta. Así que eh, también sería interesante colgar todo esto allí, en ese comentario. Pero ya os digo, yo lo único que puedo hacer es transmitíroslo aquí a mis fieles llamados seguidores: eh, cuál es mi opinión, qué es lo que haría. Esto os lo podéis leer ahora después cuando acabéis de ver el vídeo y entendiéndolo un poco entenderíais que esto es una solución fácil y rápida y que con todos estos puntos que hemos estado hablando ahora se acabaría con casi todos los problemas de, eh, de Mobile Legends del juego ahora mismo, ¿no? ya que eh, sería más justo para todos, ¿vale? No habría gente carreada en divisiones superiores. Cada cual estaría donde le toca en función del aporte a la partida, ¿vale? En función de lo que cada jugador se esfuerce y de que cada jugador aporte en esa partida. Con lo que ya de por sí... El emparejamiento sería mucho más eh, justo, ¿vale? Al igual que el poder elegir el tema de los roles, ¿no? Eh, habrá que ver cómo funciona lo que han propuesto a ellos, pero yo no lo veo. O sea, sinceramente, que tú puedas entrar a la partida y esquipear si no te gusta el equipo. Me parece de risa. Porque entonces, ¿cuánto tiempo vas a estar buscando partida? Digo yo que tendrá eh, un límite, ¿no? Como lo de poder cambiar de personaje en Coliseo. Porque si no. Eh, pero bueno, si. Ahora esquipea a uno, te metes una partida, luego esquipea a otro, o sea, cuántas vueltas vas a dar, <laughs> o sea, es una cosa muy relativa. Ahora hay que ver cómo funciona. Y luego también muy importante el tema de los puntos de crédito y las penalizaciones. Eh, ya aparte, ya quitando de las penalizaciones de castigar a la gente, sobre todo el tema de los puntos de crédito, porque la gente son como borreguitos. Cuando les das la zanahoria o les das la paja o les das de comer, es cuando obedecen y hacen caso. Si no hay eso, pues el borrego se comporta como lo que es, como un borrego. Entonces eh, poniendo que si no tienes el 100% de los puntos, no puedes entrar a la clasificatoria, la gente ya se cuidaría de hacer el imbécil. Si pones una recompensa un poco mejor eh, y recibida a final de temporada para que los eh, jugadores que no hayan cometido ninguna infracción se la puedan llevar, ya la gente iría con cuidado de hacer el tonto en alguna partida, de insultar a alguien, de quedarse AFK. No tiene que ser una skin collector, pero una, una croma de esto que cambia la, la skin. Eh, un emote o un baqueo exclusivo. Cualquier tontería que pueda incentivar a la gente a mejorar su comportamiento. Y yo ya con esto me despido, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya os digo, dejaré en la descripción del vídeo y en los comentarios eh, todo, este, todo este mucho texto, ¿vale? Que he reactado Y si de algún, de algún modo entre todos podemos hacer que esto llegue a los desarrolladores del juego, pues ya sería una victoria, ¿vale? Así que nada, chicos, como siempre, muchas gracias a todos por este, por vuestro tiempo. Espero que esto os haya gustado y si os ha gustado, por supuesto, dejar vuestro me gusta y no olvidéis como siempre suscribiros al canal. Eh, si es que aún no estáis suscritos, dejar vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.